ponerse de acuerdo. Ya, colega. Dice. Perfecto. Frente al gobierno de la mentira, vamos a desarrollar la campaña por la verdad. Esta campaña por la verdad va a tener tres componentes. Casa por casa y activismo, sobre todo centrado hacia las madres de familia. Estas madres angustiadas porque no saben día a día si los hijos le van a llegar con vida a su casa. Esa es la primera fase de esta campaña por la verdad. Una segunda fase que tiene que ver con redes y activismo juvenil, sobre todo. Y una tercera fase que tiene que ver con movilización internacional para tocar no solamente a los gobiernos, sino también a las organizaciones políticas, a la opinión pública y a los medios de los otros países. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Para el próximo 27 de febrero estamos convocando a actos en todo el país. O sea, van a ser los actos de la verdad, las reuniones de la verdad, las asambleas populares de la verdad. Y vamos en esos eventos a mostrar y a comparar qué fue lo que pasó el 27 de febrero de 1989, ¿cuáles fueron los motivos de la protesta popular el 27 de febrero de 1989 y cómo está viviendo hoy el pueblo el 27 de febrero del año 2015? Y que cada quien haga sus comparaciones. Mira, el tema es que en una... Nuestro objetivo político es el cambio urgente, no solamente de gobierno, sino de modelo. Y nuestra estrategia para alcanzarlo es una estrategia pacífica, constitucional, electoral y democrática. Prueba de ello es que hoy la plenaria de la Mesa de la Unidad Democrática ha decidido aprobar la fecha para la realización de las elecciones primarias. Nuestras elecciones primarias van a ser el próximo 3 de mayo.